Saludos, muy buenas tardes o a la hora que ustedes lo puedan ver este espacio, pues estamos nosotros en el interior de la iglesia de San Francisco y ese sonido de máquina que ustedes oyen y esas puntadas que también a lo mejor han tenido oportunidad de ver son las de Monse y Mariluz, mayordoma y camarista de la Hermandad de la Borriquita, y tenemos aquí también a nuestro lado a Almudena Ponce, ella es la hermana mayor de este grupo parroquial. Muy buenas, hola, Almudena, muy buenas. Porque están a todo gas, ya lo ven, preparando las cosas. Estamos ya muy cerquita de primeros de marzo, concretamente. Este programa se graba un 29 de febrero y a esta altura comienza ya la actividad, sobre todo de cara a garantizar que las túnicas lleguen a todos esos cortes largos de Nazareno, y no termina de, o sea, sigue funcionando esa actividad previa que se ha dado aquí durante todas estas tardes, sí. Almudena. Para hacer posible este desfile. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya, ellas llevan liadas ya desde diciembre, están liadas cosiendo todas las tardes que pueden. Ya llevan un mes largo, dos meses a piñón fijo, todos los días cosiendo. La verdad que están haciendo muchísimas cosas, tienen una gran labor y hay que agradecérselo. Vosotros sois representativas de una junta de gobierno. Sí. Que lleva relativamente poco tiempo, no lleváis tampoco mucho tiempo, o sea, habéis tenido un proceso de elecciones interno, porque ya tocaba, y en fin, este grupo humano que vemos, siempre habrá, a lo mejor habrá ahí estado vinculado de una u otra manera a la visita, pero estáis funcionando como no, estáis aterrizando en esta Semana Santa. Sí, no, la mayoría de esta junta ya estábamos en la anterior, lo único que han cambiado los cargos. Ajá. Sí, ha añadido esta nueva junta un grupito para que, como camarista, aquí faltan algunas. Uh-huh. Y parte de ese grupo lo está formando la mayordoma y la fiscal, que son las que saben coser. Uh-huh. Y están ellas, digamos, dirigiendo a las camaristas y están haciendo, la verdad, una labor muy buena. Porque, claro, de aquí, fundamentalmente nosotros, sí, tenemos que garantizar que la demanda de túnicas infantiles que pueda haber se atiende. Claro. Para ellos nos comentabas que esto es importante el año pasado ya, sí, que las cosiste aquí, como las están cosiendo. Sí, aquí. Este es nuestro taller. Aquí, y el año pasado hicimos muchísimas túnicas, hasta la cosa de que llegamos a 70 niños. Ajá. Vestidos de nazareno, que es muy peculiar porque esta hermandad no va con el típico capirote desde que son muy pequeñitos. Aquí tenemos como una norma que los niños vestirán con capirote a partir de que hagan su primera comunión. Ajá. Y los más pequeñitos pues van con unas eslabinas, unas capitas y con los lacitos, las niñas en el pelo, van muy graciosas porque se agobian, son niños muy pequeños. Claro. Y se agobian, y entonces a partir de una edad pues ya ellos ya se quieren poner sus capirotes y ya quieren ir como los mayores. Uh-huh. Y entonces vamos incentivando año por año que cada vez haya más niños de todas las edades para hacer un cortejo un poquito más grande. El año pasado 70. Este año pues nos quedaremos en 70 porque no estamos haciendo muchas túnicas, porque tenemos otras porque estáis cositas, centrando los esfuerzos en otras cosas. En otras cosas. Y la verdad, pues año por año pues cada vez irán más críos vestidos en el cortejo profesional. Como han visto nuestros telespectadores, en rojo, porque ese es una introducción que, bueno, cambiasteis hace dos Semanas Santas, ¿no? Sí. Ya no era la típica capirote verde con el fajín amarillo, sino que introducisteis algunos cambios, túnica, sí, blanca. Y el capirote, bueno, el antifaz en color burdeos, como el que está haciendo ahora Marilu en la máquina. Ajá. Que está cosiendo. Esos, digamos, son los trajes de los monaguillos, que van al contrario que los nazarenos. Ajá. Los nazarenos van en blanco y el antifaz y el cíngulo va en burdeos, y los monaguillos van con la túnica en burdeos y esto, ¿cómo se llamaba? Vamos, no me acuerdo. ¿La túnica en burdeos y el cíngulo en...? No, ay, no me acuerdo ahora. Llevan capa, llevan fajín. Ah, bueno, en la especie de blusa, ¿sí? Sí, ahora no me acuerdo del nombre. Uh-huh. Bueno, ella es Mariluz y ella, otras monjes, otras son conocidas en Tarifa ambas. Y no sé si acercarnos un poquito, ¿verdad? A Mariluz o a Monje. Mariluz.
Ahora tenemos cosiendo eso que es efectivamente, como decía Almudena, en concreto la, pues eso, la túnica de monaguillo. Esto es una tela que habéis Salga, ¿no era? No sé. Salga, es la de la salga, que es la que tiene más caída y es gordita, para que caiga y tenga más peso. El corte es básico, pero tiene básico. Hombre, sí, el corte es básico, pero tiene su complejidad, el cuello. Y esto pues va más, es más cuadradito. Ya según ahora tenemos que hacer modificaciones también. Vamos haciendo también modificaciones a la vez que vamos haciendo los trajes, porque claro, nos juntamos una cosa, pensamos otra. Entonces, pues poquito a poco pues se va haciendo, pues, consiguiendo enseres para lo que es la hermandad. ¿Cuántas tenéis que hacer? ¿Cuántas habéis hecho? Estas son cuatro. Después también estamos haciendo el cuerpo de acólito, que son otros cuatro más, uh-huh. Y las dalmáticas. Uh-huh. Eso es una nueva adquisición que tiene la hermandad. Uh-huh. Muchas gracias. Porque además nos comentaba la hermana mayor que precisamente... el estreno de las vestiduras del cuerpo de acólito es una de las novedades o de los esfuerzos donde se ha trabajado más este año. Sí, nos hemos centrado por eso en hacer menos túnicas y queríamos tener nosotros unas dalmáticas propias para no estarlas pidiendo a otras hermandades y tampoco cuando se contratara a otras personas de otros sitios, como el año pasado contratamos a un equipo de Barbate, un cuerpo de acólitos. Venían con sus propias túnicas. Entonces, pues queremos ir poco a poco engrandeciendo nuestra hermandad, pues teniendo cosas nuestras. Uh-huh. Y entonces, pues hemos decidido, con el grupo de camaristas, pues hacer un cuerpo de acólito nuevo. Uh-huh. Bueno, pues ahora nos vas a enseñar tú esos ropajes e incluso... ¡Ay, es sorpresa! ¡Sorpresa! Vale. Eso bueno, en la calle. Pues ya tenemos un incentivo más para no perdernos esa salida procesional del domingo, la Y también habrá, porque hemos tenido que rectificar el régimen interno de nuestra hermandad, uh-huh. Porque como ya sabéis, hace unos años... Se metió la Virgen del Carmen con nosotros. Sí, la lleváis vosotros. Sois las encargadas de que se desfile. Es otra titular nuestra de nuestra cofradía. Y tenemos también novedades para la Junta de Gobierno. Bueno, nos las vas a contar o a apuntar hasta donde se pueda, pero antes casi, como ya va a venir, ya empieza hoy jueves y los viernes, son los días asignados para el reparto de túnica, ¿no? Y creemos que ya está empezando la gente a llamar a la puerta. Vamos a ver si hay algún voluntario. Vale. Y nos enseñamos a la gente cómo se viste el domingo de Ramos en Tarifa. Muy bien. Bueno, interrumpimos a Monse, mayordoma de la hermandad de la Borriquita. La hemos levantado de ahí de su mesa de costura. Luego nos explicará lo que está haciendo porque ella nos va a ayudar. Buenas tardes, hija. A que conozca nuestra audiencia, refrescarle cómo es la vestidura de un nazareno pequeñito, en este caso que ya ha hecho la comunión. Eso. Tiene una diferencia. Pues adelante, Monse, ¿cómo es? Bueno, buenas tardes a todos. Este año, como el año pasado, llevamos la túnica, la llevamos blanca, con los botones en color burdeo. Al niño, al hacer la comunión, tiene que llevar capirucho con la tela que se la hemos hecho de sarga en Corinto, como antiguamente se llevaba. Ajá, eso lo habéis documentado. Sí. Era así. Sí. Antiguamente, antes que los colores que nosotros hemos estado llevando últimamente, que ha sido el blanco, el amarillo y el verde, pues entonces antes la borriquita salía con la hermandad de la Virgen de la Paz y salía con la túnica blanca y el capirote en rojo. Uh-huh. Que a lo mejor este rojo no ha coincidido, pero bueno, uh-huh. Parecía. Importante, sarga, lo mismo que ha dicho tu compañera, sí. Porque es una tela que tiene cuerpo. Que tiene cuerpo, es más caída, tiene más caída y es más fácil de llevar con el capirote. Lo mismo que los niños que no han hecho la comunión llevan una especie de capita. Una capita. Para que estén más cómodos. Uh-huh. Porque últimamente cuando le poníamos el capirucho a los niños, en verdad no aguantaba. Claro, y entonces se les rollaba un poquito, como era normal. Uh-huh. Pues nada, pues aquí tenemos Jesús. Jesús guapísimo, con la túnica blanca, botonadura en rojo. En rojo. El mismo color. ¿Eso que le estás poniendo ahora qué es? El cíngulo. Lo llevamos del mismo color. El capirucho. Uh-huh. Un poquito, hay algunos que están un poquito más cortos y otros que están un poquito más largos. Un nudo marinero. Un nudo marinero.
No le hemos puesto los cíngulos a los niños tan largos para que vayan más cómodos. Claro, ¿sabes? Porque si no arrastra mucho, ¿no? Y el vestir es larguito, hay que entender que aquí hay mucha energía, pero el vestir es cansino. Hombre, ¿sabes? Pues mira, aquí tenemos el capirucho y aquí tenemos un artifaz. No va a ser de este grande que no nos ha dado tiempo de prepararlo, pero bueno, pero vamos. ¿Lo ves? Está un poquito grande, que es que nos hemos equivocado y yo he cogido uno grande. Esta es la ropa básica. Esta es la básica del Nazareno, de la Hermandad de la Borriquita y Nuestra Señora del Carmen. Pues así vamos. Nuestra Señora del Carmen. Sí, porque ya somos una... entra en la nueva hermandad. Pues así. Ya tenemos todo el estatuto, lo tenemos todo, como ha dicho la hermana mayor. Pues este es la vestimenta del Nazareno. Y Jesús, por ejemplo, sí. se viste habitualmente en este desfile, ¿no? Él se ha vestido de niño, pero ya se más mayor. Pero vamos, siempre nos acompaña. Siempre acompaña a su madre, que ha sido costalera. Ajá. Y siempre acompaña a su madre. Estas túnicas las habéis cosido vosotros. Nosotras. Además, es un esfuerzo importante que hiciste sí. recientemente. Sí, entre todas las juntas hemos tenido, bueno, el año pasado tuvimos una ayuda de una costurera, pero vamos, ya lo demás lo hemos terminado nosotras, entre todas. Y claro, aquí se pueden ir incorporando con el tiempo cosas, me imagino. Sí. Será cosas nuevas, ideas nuevas, como ha dicho Almudena, emblema. Tenemos la barmática de los acólitos nuevos, lo que pasa es que queremos dar la sorpresa. Queremos dar la sorpresa, cosas nuevas y ya. Ahí pasando el tiempo vamos haciendo cosas nuevas. Esto la gente ahora empieza a venir a las 8 y viernes, lo alquila, lo paga. Hay gente que tiene túnica propia. Han visto los colores, han visto las telas. Entonces lo que han hecho es hacerla propia. Pagan la papeleta de sitio. Y hay algunos que ya vienen y las alquilan, tienen su fianza, que nos da la fianza, y cuando se entrega, pues entregamos el dinero de vuelta. Una saladita de Jesús, ¿no? Ay, Dios, claro. Pues forma parte de la borriquita desde hace mucho tiempo, me imagino, ¿no? Sí. Desde que... Chiquitito. ¿Y ahora cuántos años tienes? 12. ¿Se hace que sabes de cocina? No, no. ¿Tú llevas algo aparte de alguna cosa especial? ¿O tuyo es hacer el recorrido completo? Y tu madre como costalera, bueno, una palma que te lleva, ¿verdad? Que es la principal de aquí. Pero con muchas gracias, por lo que es. Bueno, señores, ya ven ustedes, esta es la oveja. Bueno, pues efectivamente, el momento del reparto de túnicas es importante para ustedes también, Lorena, porque tenéis una estimación de cómo va a ser ese año, ese desfile, ¿verdad? Sí. Ya vemos que empiezan a llegar las los primeros personas. Qué chiquitín, mira. E incluso con los niños incluidos, para probársela in situ. Y claro, es cierto que tienes así una estimación aproximada del número, efectivamente, de nazarenos que van a ir en el desfile. Sí, unos 70 más o menos. ¿Ese es el límite máximo que tenéis? ¿Claro? Sí, ahora mismo sí. Uh-huh. 70. Y de ahí van incluidos los niños, los que porten cruz de guía, los faroles, las banderas, las pértigas. ¿En ese número todo eso? Sí. Tenemos que tu compañera. ¿Sí? Ahí está, para que tengan su sitio y se registra la edad para ponerlo en el cortejo. Los más pequeñitos siempre van los primeros detrás de la cruz de guía. Los más pequeños. Ahí está, y ya se van haciendo tramos por edades. Y se le entrega pues un papel con unas normas para la estación de penitencia, como que no se puede comer, no se puede llevar móvil. Recalcamos mucho que solo vaya de un adulto por niño, porque es un descontrol. Tiene el protagonista para nosotros es el niño, no el papá o la abuela o la prima. Entonces, para que el niño tampoco se agobie tanto y no nos agobiemos tanto, los diputados de tramo y todos los que están preparando ese cortejo durante tanto tiempo, nos agobien. Entonces, cada vez queremos ir bajando la edad para que vayan acompañando de papás. Claro.
y porque haya más niños solos. Para los niños. Sí, en primaria ya van los niños solos al colegio, ¿no? Pues así. La intranquilidad que se pueda tener, ¿no? Claro, la intranquilidad. Ahí está. Exagerada a veces o que no queda bonita en el cortejo. No queda, y aparte muchas veces los niños se agobian un poquito, pero para eso tenemos. Sí. Claro, porque este es el momento de probarle. Ahí está. Y rectificar lo que se pueda hacer. Este niño, según veo por la edad, pues iría en el primer tramo con los más chiquititos. Y iría acompañado de un adulto. Lógicamente, y llevaría esta vestimenta que estamos viendo, tal sí. Que así, con la capita, con una capita. La capita, ahora se la van a probar. La capirote por aquello del agobio de, sí. Que pueda experimentar, porque es un recorrido, ya decimos, de los más. Sí. En realidad, de los más largos, que tiene las diferentes estaciones de penitencia. Sí, son tres horas de estación de penitencia. A una hora que todavía hace calor. Sí. Normalmente. A las 4:30 salimos y nos recogemos a las 7:30. Vosotros recordamos también eso, que a lo mejor a muchas de nuestras audiencias se le puede escapar, que os habéis hecho cargo de la Virgen del Carmen. Vuestro nombre completo es Borriquita. Bueno, nuestro Padre Jesús en su entrada en Jerusalén y Nuestra Señora del Carmen. Ya llevamos desde 2020 con la Virgen también. Y eso implica que tenéis que garantizar la salida. Ahí lo tenemos a él, con su capa ya encima. Ya, qué bonito. De la cantera de la Semana Santa Tarifeña. Sí. Qué guapo que está. Y ya tiene su ropa. Sí. Decíamos que eso, que tendría que tener un compromiso de estar presente, de garantizar ese desfile de la Virgen del Carmen al margen de todo este tribunal. Sí. Porque nosotros no somos como las demás hermandades. Sus dos titulares salen el mismo día. Nosotras no, nosotros salimos el Domingo de Ramos con nuestro titular, con el Cristo, y el 16 de julio salimos con la otra titular, con Nuestra Señora del Carmen, que ya, como sabemos todos, procesiona en la mar, procesiona en la calle, y ahora nosotros terminamos la Domingo de Ramos, empezamos el lunes de Pascua a trabajar para la Virgen del Carmen. Nosotros todo el año. Y todo eso lo vemos sin una masa grande de hermanos que nos garanticen una cuota, aunque ya las cuotas te garantizan poco. Sí, hombre, ayudan. Todo el mundo lo pone por otro, tiene que ponerlo obligatoriamente en otro tipo de trabajo. Sí, ayudan, la verdad que se ayuda con la cuota de hermano mucho. Uh-huh. Sin ellos muchas cosas no se podrían hacer y no estaríamos nosotros haciendo todo esto. Pero nuestro eso, tenemos la intención a ver si poco a poco captamos. Además, la moción son 100 y pico de hermanos. Y la verdad, hombre, poco a poco iremos, creo yo, creciendo en número de hermanos. Bueno, vemos que la actividad sigue aquí en el interior de este salón parroquial. Sí. También nuestra compañera. Claro, porque ya habéis hecho una selección previa, habréis intentado. Sí. Claro, se tiene que estar coordinado. Claro. Ordenado, ¿dónde está la de una talla aproximada y las de otro y la de los manitos? Sí, mujeres de la Junta hace 2 días vinieron y estuvieron seleccionando la ropa de edades, por edades, para que ahora sea más cómodo. Siempre la hemos repartido aquí dentro, pero este año con el tema de la costura vamos un poquito más eso. Entonces, pues tiene que ser fuera, no. Hola, hola María José, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bien, aquí haciendo cosillas. Trabajando ya, ¿no? Sí. Sí, ya queda poco para el 24 de marzo, Domingo de Ramos. Venga, vamos. Modera con su grupo parroquial y ya trabajando de lleno, emocionados, entusiasmadas para hacer posible el desfile de Padre Jesús de Jerusalén Central, en Jerusalén queremos decir,
Además, con proyectos muchos en la cabeza, aparte de los estudios que tenéis este año, tenéis ahí incluso un trabajo en marcha para ver si definitivamente podría haber novedades, incluso en torno a la talla. Sí. ¿Cuándo será? No sabemos, pero tenemos en esta legislatura el proyecto de poder traer otra nueva imagen, porque esta ya, la pobre, está un poco deteriorada. Tiene muchísimos años, pero bueno, por ahora puede aguantar y ya es un proyecto futuro. ¿Cuándo? No sabemos cuándo va a ser. Lo que sí que vamos a ver ahora es cómo se está afrontando ya toda la jornada de terminar, empezar a repartir las túnicas y terminar sí. Los preparativos en cuanto al vestuario, que es un aspecto fundamental también, uh-huh. En un cortejo que al menos 70 nazarenos lo integran, más toda la Junta de Gobierno. Ahí está, sí. Cada vez más grande el cortejo. Uh-huh. ¿Y que tendrá este año el acompañamiento musical de qué agrupación? De tambores y cornetas de Santa Bárbara, de la línea de la Concepción. ¿Diferente del año anterior? Sí, porque siempre hemos tenido agrupaciones musicales. Eso, ya no sonaba que había alguna diferencia. Sí, este año pues vamos a innovar con tambores y cornetas. Vamos a innovar con unas dalmáticas nuevas, un estreno que vamos a hacer. También la Junta también va a estrenar capa, eso es una novedad. Uh-huh. Vamos a llevar una capa y con su escudo, que el escudo de la cofradía ha cambiado. Se ha unificado el de la borriquita antigua con Nuestra Señora del Carmen, la han hecho nuevo y entonces pues va a ser el estreno ahí y poco a poco iremos incorporándolo con medallas, en el mismo paso. Ahora estamos en una serie de muchos cambios porque al unificarse todo, ya los estatutos unificados, el régimen interno unificado, ahora hemos empezado la Junta con muchos cambios y muchos proyectos que la verdad que el equipo estamos muy entusiasmados para seguir adelante y que lo vea el pueblo de Tarifa. Pues vamos a seguir arriba, ¿no? Las sí. Montse, Marilu, sí, las camaristas, Montse, sí. Todo el trabajo en marcha para enseñarse a ustedes, para que vean cómo son estas nuevas ferias de la Borriquita, que va a tener todas esas novedades en este domingo de Ramos. Ya saben ustedes, música de tambores y cornetas. Toda. Santa Bárbara de la línea de la Concepción. Esto es el corte de cera, una actividad institucionalizada en esta cofradía, la cofradía de la Madre de Dios y del Rosario y del Cristo en Oración, una cofradía tarifeña protagonista en nuestros lunes santos. ¿Por qué hemos querido estar aquí? Pues para mostrarles a ustedes lo que significa todo esto, una actividad estudiada en la que cabe el diseño, la precisión, en definitiva una actividad que liga aún más a los hermanos de esta cofradía y que obliga a reunirlos en toda una tarde, al menos unas 5 o 6 horas. Estamos aquí con Javier
López Santos. Javier, hola, buenas tardes. Javier, ya que estamos, enséñanos esto exactamente qué es. Lo vemos muchísimo en el palio de la Madre de Dios y del Rosario, que adorna tantísimo. ¿Qué es exactamente? Estas son las flores de cera que van al lado de las Marías, justamente acogiendo a la Virgen. A la Virgen. Las Marías son exactamente, Javier, para las personas que no sabemos utilizar esta terminología y que, bueno, os seguimos muy de cerca, pero no sabemos, no manejamos el argot. ¿Qué son las Marías? Las Marías son las que marcan la línea más alta de que van más cerca de la Virgen. De la Virgen. Son las que acogen a la Virgen. Claro, estamos hablando del candelero. El candelero, justamente, esto que tienen ustedes aquí. De esto es de lo que nos está hablando Javier. Javier, esto lo habéis montado hoy, pero solamente para poder trabajar. Luego se desmonta de nuevo, ¿no? Claro, claro. Esto hoy lo montamos para el tema de la preparación de la cera. Y luego, una vez que está todo finalizado y todo medido a su sitio, lo volvemos a montar ya en el paso. Claro, y la preparación de la cera estamos hablando, Javier, precisamente, no sé si puedes desplazarte con las flores, pero aquí tenemos los ciriales, ¿no? Ahí están los ciriales, las velas de... ¿Qué podemos identificar de toda esta hilera de ciriales? En principio vemos que son de distinto tamaño, distinta longitud. ¿Eso exactamente por qué es, Javi? Principalmente diferente porque tampoco tenemos lo que es una candelería de por sí. Está hecha a base de tubo, porque el mismito es un palio nuevo, no me ha llegado todavía a la conclusión de este proyecto. Y ahora mismito tenemos diferentes medidas y diferentes alturas. Claro, por ejemplo, un compañero acaba de coger ahora mismo un cirial de los más altos, que va exactamente ahí. A la primera tanda pegada a lo que es a la Virgen. A la primera tanda, que es lo que va junto a la María de la que hablábamos antes, ¿no? Ahí está. Efectivamente. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora con eso? Javi nos lo enseña, porque el compañero José Enrique Marín se lo ha llevado para allá. Sí, claro. Quizás verlo de más cerca. Vale, ahora mismo lo que va a marcar es la profundidad de lo que tiene que entrar la vela en el tubo. Ajá. Marca la profundidad con un medidor que tenemos, que es lo que entra para que entren todas la misma medida. Ajá. Eso entonces, que tiene José Enrique, es el medidor. El medidor. Seguramente. Claro, el medidor. Y yo lo cuento aquí para que ahora yo le giro la vela y él va cogiendo y va marcando la medida, que es la que entra en el candelabro. Pues estamos viendo como José Enrique y Javi están midiendo, así se está marcando el cirial. Y eso que marcamos, ese utensilio de madera, el medidor, os da la medida exacta de todo lo que tiene que entrar dentro del molde, de la moldura, ¿no? Ahí está, dentro de lo que es el tubo. Muy bien, se le va dando la forma y todo se deja listo para que el último día, la noche antes, claro, puedan entrar los ciriales perfectamente, ¿no? Claro. Sin ningún tipo de problema. Claro, se le quita lo que es varias capas, se le corta también en cuña, porque el día de montaje de la cera en el palio iría con cera líquida. Ustedes utilizan cera líquida porque nos comentabais antes que es lo más, lo más seguro. Es lo más seguro, es lo que 100% queda el tubo macizo con lo que es la vela. Es muy fácil, es la misma pieza todo. Claro, son tarifas que tenés en cuenta porque el viento, ¿verdad? Puede... Nada más que el viento, las levantadas, que claro, son... Y las levantadas. Las levantadas, que esté consistente. Ya tenéis ustedes mano en esto, estamos viendo como el compañero rápidamente le ha dado ya la forma, ha quitado bastantes capas y ahora vemos cómo... Antonio estaba intentando medir el grosor, ¿no? Claro, y quitándole la cantidad suficiente para que después la cera líquida coja lo que es el cirio, porque no haga, tampoco haga tampoco haga presión y zarte la cera. Claro, y las distintas longitudes ya las traen, es decir, vosotros ya las compré con distintas longitudes. Ahí está, nosotros tenemos medidas ya los tubos, más o menos las alturas que queremos, y aparte en los tubos, la diferencia que los tubos son y diferentes alturas, que ya también marcan lo que es la altura de cada tanda de vela. Aquí estamos viendo ya como los otros compañeros, el compañero Antonio y el compañero, ¿cómo se llama tu otro compañero? Antonio también. Están midiendo y están probando si encaja, ¿verdad? Claro. ¿Está encaja bien? y ve las medidas exactas, porque hay veces que dependiendo del tramo de candelería van unas velas más altas, más bajas o más altas, dependiendo del dibujo que queramos también de darle. Es que habéis hecho un diseño previo, ¿no? Claro. Todo está estudiado, puede cambiar. Claro, intentamos mirarlo más o menos similar, pero cambiando detalles, dependiendo de... Claro, muy bien. De algunos aspectos que veamos que tengamos que modificar. Javi, vosotros eso lo cuidáis mucho, ¿verdad? La candelería junto con el horno floral, ¿verdad? Y otros aspectos. Son aspectos que siempre se tienen en cuenta en un palio, ¿no? Sí,
Sí, bien, intentamos llevar sello propio, intentando salirnos de nuestra línea de lo que es el huerto en estos años, en todos los años. Intentamos siempre mantener una línea a seguir y, para vale. que sea siempre más o menos casi sí, igual. Sí, casi igual. ¿Vosotros tenéis un diseño previo que lo elegís vosotros mismos o inspiráis de alguna manera? ¿Cómo lo hacéis? Vale, comentando entre unos y otros las opiniones de más o menos de todos los que trabajamos en el ámbito de, claro. de la hermandad, vamos hablando durante todos los años y vamos viendo uh-huh. a ver qué es lo mejor, qué es lo que opinamos, qué es lo que mejor viene, qué mejor de una manera o de otra, a ver de qué. Cómo vamos, cómo se puede cómo podemos ir modificando ¿no? siempre que venga lo que vea mejor, lo que se vea mejor para, claro. para todos. Y otra cuestión, Javi, es el presupuesto económico. Esto es uno de los aspectos más costosos, ¿verdad? Dentro de, o al menos esto, uno, sino el que más, uno de los más costosos. Los más costosos, la verdad que sí, entre las ceras y flores y las bandas que hoy en día, sabes cómo está todo, que claro, está que todo sí. por las nubes. Y aparte, lo que hablamos siempre, en tarifas somos muchas hermandades, uh-huh. todo el mundo pedimos para lo mismo y... Y cada año cuesta mucho trabajo, cada vez más. ¿Y existe alguna manera de ahorrar o de, digamos, rentabilizar la medida de lo posible? ¿Qué es lo que hacéis? Antes nos comentabas que muchos cereales los intentáis conservar, ¿no? La durabilidad es importante. Conservar, en fin y al cabo, ya de lo que sea de este año, no vale para el año que viene. Para nada, ¿verdad? No vale. Incluso ya siendo nada más que encenderlo una vez, ya para el año que viene no serviría. Lo que sí intentamos hacer son, como lo que es el palio, hacer una... un cartel y hacer una donación de cirios, que todo el que quiera colaborar con la hermandad hace, ¿no? se da un donativo de 5 euros cada cirio y después de la salida puedes recoger tu cirio claro. y por lo menos sufragamos algo de alguno de los gastos del presupuesto, de los gastos sobre todo de la cera. Lo que sí conserváis son los cereales de acompañamiento, digamos, de los nazarenos, por así decirlo. Depende, si dure aguantan alguno, pero poco. Tiene que ser, porque tanto que el trote que lleva después a la hora de la salida uh-huh. van apoyando en el suelo y se astillan por abajo. Después, tú sabes que llega el verano, la cera se pone tierna, se dobla, aunque uh-huh. la tenga muy bien guardada, y cuando la vas a coger el año siguiente, está en muy mal estado. Y al fin y al cabo, lo que es la cera, uh-huh. casi por completo, todos los años tiene que ser nueva. Tiene que ser nueva. Muy bien, Javi. Bueno, pues en cuanto a lo que es la actividad, ya son muchos años los que os venís encontrando para hacer esto, ¿no? Cambiáis de emplazamiento, eso sí. Sí, siempre intentando buscar un sitio donde podamos realizar y gracias a personas que nos ceden locales y nos ayudan, pues mira, tenemos hoy como hoy, hemos cambiado de sitio y mira, todos los años intentamos claro. buscar algo que alguien nos ceda el sitio porque la verdad que necesitamos bastante espacio y es un trabajo muy, muy minucioso. Claro, y ahora una preguntita un poquito más profunda, Javi, más relacionada con el espíritu cofrade y con la hermandad. ¿Este tipo de actividades que desarrolláis durante tantos años ya os sirve para conoceros mejor, para estar más unidos, para, digamos, sentir que tenéis un mismo proyecto, una misma vocación? Sí, prácticamente todos los que estamos aquí estamos todo el año juntos. No es solo ahora en el tema de que llega la cuaresma. No, prácticamente no. somos una familia, pero... Que sí, más que amigos, somos todos claro, una familia, sí. que nos vemos prácticamente todo el año, incluso parte de fecha de verano, uh-huh. que nos vemos menos, pero seguimos viendo, aunque sea fines de semana o días así, pero uh-huh. siempre estamos claro. en contacto, siempre. Después de esa pregunta, hacerte una incluso un poquito más personal, ¿algún momento de mucho trabajo, de mucho estrés, te has arrepentido de estar dentro y de hacerte cargo de una cofradía? No arrepentirse, la verdad es que llega un momento que te agobio muchas veces que no sabes dónde acudir ni meterte y dices, al final lo piensas y dices, ¿no? Ya va a ser el último, ya no vengo más, ya va, esto, termino, me voy... Pero al fin y al cabo, al final te gusta y tira siempre. Y siempre hay ayuda, ¿verdad? Siempre, bueno, siempre, siempre. Vemos mucha gente, aparte de lo que es la Junta de Gobierno, vemos mucha gente por fuera parte de la Junta que siempre están colaborando y son como miembros más de Junta. Claro. Prácticamente, trabajan a la par de los demás. Claro. Y es una cuenta atrás para la procesión, Javi. ¿Qué, algún deseo, algún, no sé, algo que te guste? No es cuenta atrás, al fin y al cabo ya estamos preparando, como diciendo... Para el principio de 2025, sí, siempre estamos, ya lo de este año ya prácticamente la cuarentena, ya está, ¿no? está eso ya, todo ya, solo el montaje y ya preparación de la Semana Santa. Solamente la preparación, muy bien, pues muchísimas gracias por dejarnos participar
a todos los tarifeños y tarifeñas en esta actividad que nunca habíamos podido estar, nunca habíamos podido grabar y que ya sabemos que se hace y sabemos cuánto supone y cuánto significa para todos ustedes. Gracias, vale, David. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues ustedes han visto cómo nosotros hemos podido ser testigos porque nos han abierto las puertas a esta actividad y de la curiosidad que supone también un preparativo de estas características que tan importante es para un paso de palio. Para contarles un poco los preparativos de la noche del Lunes Santo, nos hemos venido también a este punto del polígono de La Vega, porque aquí tiene la hermandad, su paso de Cristo, también el palio, en fin, en una de estas naves, y estamos aquí con el capataz Antonio Valencia. Antonio, ya queda cada vez menos los ensayos en la medida de lo posible y cuadrando las agendas de la gente, que me imagino que es complicado, pues se suceden cuanto más mejor, ¿no? Un poco. Sí, bueno, este año está siendo también un poquito diferente. Yo creo por lo que todo el mundo conoce del recorrido y se nos han sumado muchas circunstancias, hemos tenido que arreglar las parihuelas y eso, y hemos atrasado un poquito los ensayos. Y entonces, bueno, pues ultimando ya los últimos detalles para de cara a la Semana Santa que está próxima. Y hoy precisamente es el último ensayo ya que hacemos porque bajan los pasos para poder montarlo este fin de semana. Claro, entonces vamos a casi a contárselo. De todas formas, una cuadrilla consolidada, que tú conoces al detalle, no sé si tendrán nuevas incorporaciones, pero en fin, es un grupo humano hecho. Siempre hay gente nueva, siempre hay veteranos ya por edad que van saliendo, poco, a lo mejor salen dos, entran dos, pero el grupo más o menos se mantiene. Lo que pasa es que es verdad que es una cuadrilla, un paso que tiene una peculiaridad a la hora de andar, que sí necesita muchos matices a la hora de ensayar por su propio estilo. Y bueno, ya depende del número de ensayos, que han sido más bien pocos este año, pues nos limitan un poquito en nuestras pretensiones. Pero bueno, que tampoco es nada importante, lo importante al final es poder llevar el paso de la manera más natural posible, disfrutar del día y que la gente, bueno, haga su estación de penitencia y lo que te he dicho, disfrutar un poquito del tema de la carga en este caso. Al final el recorrido lo haréis como siempre. Sí, tengo entendido que sí, la cofradía me ha dicho que el mismo recorrido de siempre y nada, tampoco es, bueno, lo esperábamos porque siempre uno siempre tiene la esperanza un poco, pero bueno, que tampoco hubiese... Vosotros abogabais por él, era de los que abogabais por él. Sí, pero no, oye, no por una razón así de peso grande de que hay que pasar por un sitio, sí porque sí, ¿no? Sino un poco porque cuiden la Semana Santa, porque se proteja los lugares, no estamos hablando solo de ricos, sino que amputábamos otras zonas del recorrido importantes, como la calle Privilegio, que no deja de ser la calle que posiblemente esté en mejor estado de la ciudad para pasar un paso, Guzmán el Bueno, pasar por la capilla, porque esta cofradía en sí hace la oración penitencial desde hace ya casi 30 años en la capilla de la Inmaculada, ¿no? Y entonces, bueno, pues el recorrido normal nos permite de nuevo hacerlo como siempre. Un mensaje que vosotros recalquéis ese día a toda la gente que va debajo. Un mensaje, bueno, pues al final es que aprovechen. Que aprovechen el tiempo que están ahí abajo, que piensen en sus cosas, que tiene que haber disciplina como todo, cierta seriedad y que disfruten de todo ello, porque incluso con el cierto sufrimiento que conlleva estar debajo de un paso, cuando el grupo trabaja unido, pues se logra disfrutar bastante. ¿Un acompañamiento musical que te guste especialmente en este desfile, este año? ¿Una pieza, no sé? A mí me gustan un poquito las añejas, las que tienen más años, ¿no? Ahí está Silencio Blanco, Requiem, de alguna de las últimas Una Llamada a Quinta Estación. Entonces sí es verdad que las ponemos en sitios así muy, muy estratégicos, por lo menos que nos haga disfrutar más, ¿no? El lugar, ¿no? Pero bueno, y a ellos muchas veces, sobre todo a los jóvenes, les gusta otro tipo de marcha. Pero bueno, tratamos de equilibrar, ¿no? Un poquito entre marchas clásicas y algunas más actuales de la propia banda que tiene composiciones propias, pues bueno, pues equilibramos un poquito el repertorio. Por cierto, que vosotros os haréis acompañar un año más de la banda, entonces, ¿os haréis acompañar de qué agrupación musical? De la banda de cornetas y tambores de la Caridad de Jerez, que viene ya lleva unos cuantos años con nosotros y bastante bien. ¿Y el palio? El palio con la banda de Tarifa, lleva muchos años ya también. Muy bien, pues te dejamos, ¿no? Porque tienes trabajo ahí. Sí, hoy vamos a echar ya el último ratillo con ellos ya. Venga, pues gracias. Gracias a ustedes.
Pero nada.
De uno rubio. ¿De uno uno? Morales y a los cuatro que tienen los GTI, le voy a poner un patín como la Torre Eiffel. Va un circuito de arame, ahí va el coche. Esto es lo que no pongo. Tío, qué mala la envidia, Guillo. Es que todo el mundo no puede tener un GTI, Guillo. Dile a Rubio que va a poner la alarma. Dile a Rubio que va a poner la alarma. ¡Rubio, la alarma! ¡Rubio! Yo me hago como una hamburguesita a tu madre cuando llegue allí. Es cabrón, madre. Como didáctico, te enseñas cosas. ¿Sí? Bueno, pues salió una familia de mujeres de Granada, que así iba para la granadina con los hombres y eran para costales. ¿Los costales? Creo que no. No sé. Mira, no sé. ¿Lo que es? Mira. Tío, no vea cómo hacen los costales. No, ¿qué hago la madre? No tenía para aprender. Bueno, pues hemos llegado a esta casa de hermandad, es la de Nuestra Señora de los Dolores y el Cristo de la Salud. Vamos a llamar a la puerta porque queremos enseñarles a todos ustedes cómo se puede proceder, cómo se procede para vestir a una de las tallas. Muy buenas. Buenas tardes, Nacho. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Nacho. Venimos aquí buscándote.
Pues mira, aquí tenemos todo ya casi preparado porque estamos ya ultimando la limpieza de los enseres que hacen falta para la salida procesional. Y si quieres te enseño un poco cómo solemos nosotros, cómo suelo vestir yo a la Virgen, las cosas que voy utilizando, los elementos que se utilizan para vestimenta y demás. Así que entra que te enseño. Perfecto, nos vamos con él. Bueno, pues con Nacho Blanco Peralta, que él además es hermano de este grupo parroquial que protagoniza el Martes Santo de la Hermandad de la Señora, Nuestra Señora de los Dolores y el Cristo de la Salud. Tenemos aquí, Nacho, además decía, de vestidor o asiduo persona que se presta a esos menesteres dentro de no solo de la Semana Santa, sino de los distintos tipos de desfiles. Tenemos aquí elementos básicos en un tipo de estilo de vestidura, de vestimenta, que no sé cuál es el que tienes en la cabeza o si serían homogéneos para más de un estilo. Claro. ¿Y que serían cuáles eso y en qué clave? Pues mira, os he querido mostrar aquí un pequeño resumen de las piezas más valiosas en antigüedad y en material que tenemos, digamos, de la vestimenta de la Virgen, ¿vale? La imagen de la Virgen de los Dolores es una imagen de candelero, de vestir, uh-huh. Solo tiene tallada la cabeza y las manos, uh-huh. y bueno, llegó a Tarifa por mediación de doña Dolores Terán Sotomayor, que la regaló a la parroquia de Tarifa en el 1907, uh-huh. y bueno, pues desde entonces pues se viene vistiendo a la Virgen, igual que todas las dolorosas, también dependiendo de la fecha en la que se esté, pues se va vistiendo de una forma u otra. En concreto nosotros, por ejemplo, desde el principio, o se cree que desde el principio la Virgen fue vestida con el color negro. Entonces, si podéis ver, hay mucho negro y aparte ahora vamos a ir viendo que casi toda la vestimenta coincide que es tono o blanco o negro. Pocas veces se suele vestir a la Virgen con colores que no sean el negro. Y aquí os he preparado pues cosas que son necesarias para vestir a la Virgen, tanto de diario como los días más importantes, como una salida procesional, un Martes Santo, uh-huh. o algún besamanos extraordinario. Entonces, bueno, os he querido poner por aquí pues varias cositas que bueno, tenéis por ahí, por la parte de allí, lo que son las tocas de sobremanto. Tenemos dos modelos, esta que fue regalada por los costaleros a la Virgen y está bordada en recorte.
Esto es un tipo de bordado que no es tan bueno como el bordado en hilo de oro. Esto se hace con una tela ya, digamos, de tisú dorada o plateada. Entonces se va recortando la forma y es otro tipo de bordado que es más barato. Y esta toca pues la utilizó la Virgen muchos años para la procesión, porque se dejaba para las cosas más importantes. Toca de sobremanto, va aquí encima del manto, correcto, justo encima del manto desde la cabeza. Y esta que tenemos aquí arriba, para mí es una de mis preferidas, porque es una de las más antiguas, que la hizo Sebastián Rondón, Chan Rondón. Uh-huh. Y para mí es una de mis preferidas porque veo a la Virgen muy favorecida, me recuerda a las fotos antiguas que hay de la Virgen, que la vestía Chan con tantísimo tesón y con tantísima sabiduría, le sacaba partido a la Virgen y la ponía espectacular. Y esta es una de las más importantes para mí. Tiene otra que también es de Margarita, que también es de un encaje así más antiguo, que también se la hizo él. Uh-huh. Pero esta es mi preferida. ¿Y esto qué antigüedad tendrá entonces? Pues mira, no te sé decir en qué fecha, en qué año se lo haría, María José, pero esto es un tul, ¿vale? Es un tul de nylon, que tampoco es que sea muy bueno. Lo que sí es muy bueno es la concha, es el encaje que tiene en el filo, que esto es un encaje de hojillas que se hace con bolillo y con hilos de oro, y esto es un espectáculo. Esto tiene un valor, pues material buenísimo. Y también le puso unas lentejuelas con formas de hojitas, que por eso la hace tan característica. Claro, y aparte le da ese brillito, que ya con el paso del tiempo pues tiene un tono que ya ha cogido ya un color envejecido, que es un espectáculo, ¿no? Es lo que la hace más personal. Claro. Claro, sí. Son apliques que él iría buscando y se correcto, son una especie de unas margaritas. En el centro de la flor, digamos, del tul, puso unas margaritas con una lente, con un cristalito, y en las hojitas le puso otra hojita, y la verdad es que le sienta genial. Tiene unos destellos, unos brillos. Sí, por aquí también tenemos, mira, esto es una cotilla, se llama cotilla o cinturilla. Fue un regalo de Abigail, que es la hija de Alfonso Sevilla, una hija que falleció. Y quiso regalársela, creo, si mal no recuerdo, cuando hizo la comunión. Y se le puso a la Virgen también muchísimos años. Ahora es cierto que se le pone poco, porque las modas también van evolucionando también con el tema de la vestimenta de las imágenes. Y esto, pues bueno, se le suele poner también, pero hace tiempo aquí ya que no se lo ponemos. Eso se lo ponemos en la cintura. Por esto, eso va en la cintura, tiene la forma justo de lo que es la cintura. Y la verdad que también es una pieza que aparte tiene mucho valor sentimental para la hermandad. Y está bordada también en recorte, cordoncillos, recorte, lentejuelas y sobre malla, que se parece mucho a la toca de sobremanto. ¿Verdad? Forman como un conjunto, ¿verdad? O se integran muy bien. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, por aquí tenéis también varios ejemplos, ya que estamos con el tema de las cinturillas o cotillas. Estos son diferentes tipos de cinturillas. En este caso, esto se llama sardineta, que es un tipo de galón. ¿Vale? Este también es muy antiguo, de los más antiguos que tiene la Virgen. Uh-huh. Esto digamos que sería la parte que va en la cintura, y estos dos trozos son los que cuelgan hacia abajo. Uh-huh. Este se llama cinturilla sardineta. Tenemos este modelo y luego tenemos este, que también está. Este es más moderno, lo que pasa es que está más envejecido y parece que también es antiguo, pero no, este es más moderno. Uh-huh. Y luego tenemos esta cinturilla que también la hizo Chan. Y también es muy característica de la Virgen, que las fotos más antiguas que tenemos de la Virgen, pues casi siempre la tiene puesta. Vemos el color negro. Vemos el color negro, correcto. Siempre se le ponía sobresaya blanca, entonces hacía un contraste súper bonito con el manto en negro. Aquí. Y estos recortes, estos bordados, son unos bordados muy buenos. Posiblemente sean de piezas de la parroquia que ya no se utilizaran, y se cogieron y se hicieron túnicas para el Nazareno, sayas para la Virgen de los Dolores. Se aprovechaban, y aquí vemos que bueno. Y ese aplique, y estas perlitas, pues claro, se ponían antes como fantasía y demás, se rellenaba, digamos, con estos elementos ya decorativos. La verdad que es también muy característica de la Virgen. Y por aquí pues tenemos dos tipos de fajines. De fajines de registro, que se llaman, por el cambio, digamos, de tela. Estos fajines se utilizan mayormente para la vestimenta de brea, que es justo como está vestida ahora. Ahora mismo la Virgen en San Mateo está vestida de brea por el tiempo de Cuaresma, y tiene un fajín de rayas. Normalmente tiene que ser de rayas porque se asemeja al hábito hebreo. Entonces se utilizan telas hebreas y demás, y bueno, esto ya como más enriquecido. Este sí, este por ejemplo se lo hice yo, que fue una tela que compré en Tierra Santa, en Jerusalén, cuando estuve. Y es una tela de moaré, y sí reproduce, digamos, las listas o las rayas que pueden recordar el hábito hebreo. Y esto se suelen poner, ya te digo, para el tema de vestirla de brea, o por ejemplo, alguna fecha que sea como más alegre, como puede ser un mayo, un junio, septiembre, pues también se suele poner alguna vez estos fajines, ¿vale?
Pero normalmente, ¿verdad que en desfiles, en procesiones, no, los fajines no son usuales? Puedes ponérselo. Puedes ponérselo, porque de hecho este año creo que incluso tengo ganas de ponérselo esto encima de la saya negra, que creo que puede quedar muy bonito. Ajá. Y se suele poner también, pero no es lo más habitual, sobre todo en Dolorosa, con la vocación de Dolores. Dolores, Soledad, nombres que son como más... tristes, ¿no? Más que tú lo asemejas al color negro, azul marino, azul pavo. Entonces son colores que tú le pones lo más clásico, que es una sardineta, como te he dicho, o una cotilla, uh-huh, o un tipo de cinturilla como esta, uh-huh, ¿vale? Vemos aquí también muestras de encajes antiguos, ¿no? Pues sí, mira, este encaje se lo regaló la antigua Junta de Gobierno, la que estaba anteriormente a nosotros. ¿A la vuestra? Es un encaje de un anticuario, es un encaje de un valor material buenísimo, porque es un punto de aguja, es un encaje que es una joya. Por el trabajo que tiene y aparte por lo bien que queda, es muy cómodo de poner, y aparte es uno de los mejores encajes que la Virgen tiene. Y este encaje, este que vemos aquí, perdón, me he equivocado, este es el que les regaló la antigua Junta, ¿vale? Que también es de la misma técnica, pero es más ancho y tiene menos dibujo. Es como... más... ¿cómo te explico? Más abierto, ¿no? Claro, pero... sí. Tiene su nombre, no me acuerdo ahora, pero bueno. Este también es de punto de aguja, ¿vale? También es muy maleable, es muy cómodo de poner. Es cierto que como al ser tan transparente hay que darle más vueltas y hay que ponerle de fondo otro tejido para que no se transparente tanto lo del fondo, ¿vale? Y este... se lo regaló el año pasado el pregonero de la Semana Santa, Daniel Arena. Ajá, también sí, de anticuario, sí. Y la verdad que el dibujo es espectacular. Cuando lo pones con un fondo negro, resalta muchísimo el dibujo, y aparte tiene un tono envejecido que es una maravilla. También en los anticuarios también hay encajes. Sí, entonces, sí, sí. De ahí es donde se compra, digamos, las cosas que tú quieres, unas piezas que sean más originales, más delicadas, más personales. Uh-huh. Porque ahora mismo, bueno, las mercerías y demás hay, pero claro, tú buscas algo que vaya más acorde con lo que es la imagen. Uh-huh. Entonces tú siempre vas buscando lo que más le puede pegar. Aquí, uh-huh, también os he sacado algún pequeño resumen de algunas joyas que tiene la Virgen, algunos pendientes que han sido donativos de personas que han querido regalarle a la Virgen algún obsequio y demás. Es muy habitual, ¿vale? Eso también. No se suelen poner en la oreja, porque la Virgen no tiene boquetes en la oreja ni nada, se suelen poner en el pecho, ahora os explicaré por dónde se suele poner y demás. Uh-huh. Y esto es una medalla militar que también se le regaló a la Virgen, que se suele poner a lo mejor en la cinturilla, en la cintura, en el fajín. Uh-huh. Y bueno, es un pequeño resumen de algunas joyas. Eso que vemos aquí es el corazón con los siete puñales, es el emblema de la Virgen de los Dolores, ¿vale? Un corazón con siete puñales, y se lo suelo poner muchísimo a la Virgen porque para mí es como su emblema. Casi siempre o bien tiene un puñal o bien tiene el corazón con los siete puñales, que tiene diferentes. Tiene este, que es en metal sobredorado, que es el más antiguo que conservamos de la Virgen. Luego tiene otras donaciones que es más grande, con unos puñales más chiquititos. Tiene otro en plateado, es decir, tiene varios. ¿Y porque dónde se le coloca? ¿Dónde se le pone? En el pecho, en el pecho. Este, al ser el más grande que tiene, se le coloca justo en el centro. Y los otros que tiene, como son más pequeñitos, pues se le suelen poner en un ladito, más abajo, más hacia arriba. Uh-huh. Pero este grande va justo en el centro. Este detalle que se nos ha pasado aquí en la esquina. Mira, este detalle son los puñitos o los manguitos, depende cómo se le quiera llamar. Esto es lo que se le pone justo abajo de lo que son las mangas. Aquí tenéis un ejemplo de otra de las sayas que hizo Chan Rondón en su época, digamos, de esplendor. Y también, pues bueno, me imagino que cogería algunas piezas que ya no estaban en existencia, que no se utilizaban en la parroquia, y lo aprovecharía, bueno, y se le hacía a la Virgen pues muchísimas cosas, ¿eh? Uh-huh. Aquí vemos un bordado muy bueno con un fondo de un tejido antiguo, que es un tisú, que es una auténtica maravilla. Lo que pasa es que ya el tisú se ha deteriorado y ya lo que vemos solo es el hilito de plata. Ajá. Que ya está suelto, porque claro, con el paso del tiempo esto habría que restaurarlo y demás. Claro. Y vemos que no es el soporte original este no es el soporte original del bordado. Esto fue recortado de alguna pieza y fue cosido encima de este. Y después se buscaría estos detalles. Claro, después se busca estas piedrecitas de bisutería, digamos, y se colocaba pues donde más se quisiera. Y los puñitos, como bien te he dicho, es lo que lleva la Virgen en el puño. Claro, en las muñecas, para que el efecto sea este y aparezca el puño y aparezca el encajito
por la manga, ¿vale? Que esta sería la manga, esta sería el puñito, manguito, puñito. A mí me gusta decirle puñito. Hay gente que dice los manguitos, pero bueno. Y esto sería la manga. Esto sería una manga que esta corresponde, por ejemplo, a esta saya, que es una de las más antiguas también que tiene la Virgen, que eran bordados diferentes de otras piezas. Está en muy mal estado porque se pintó en aquella época, bueno, se pintó con purpurina dorada para darle, como estaba tan envejecido el hilo dorado, pues se pintó y bueno, hay algunas piezas que, hay unas partes que tienen algunas manchas de intentar quitarlo después de un arrepentimiento de algo, pues se intentó quitar y al final pues se manchó el tejido. Y este aquí, como vemos, es otro encaje buenísimo, un encaje de hojilla, como se suele decir, de hojilla, de concha, que es más ancho que el que tenemos aquí, y era el encaje que se utilizaba antiguamente. Antiguamente no había encajes de plástico como hay ahora. Esto era lo que se llevaba y nosotros, esta hermandad puede tener la suerte de que conserva muchísimas piezas con este tipo de encaje, porque me consta que Chan para eso era espléndido y quería lo mejor para, yo creo que para su Virgen, porque aunque vestía más vírgenes, creo que para él la Virgen de los Dolores era bastante importante y se nota en las piezas que le hacía. Excepcional trabajo, desde luego. Chan, no en vano, es el de los primeros premios Olivo de Plata. Sí, correcto. De los primeros, es que él inauguró ese... Aparte, creo que fue uno de los primeros que vistieron a las imágenes, porque normalmente es un trabajo que se ha dedicado siempre o se ha llevado a cabo siempre por mujeres. Entonces, yo creo que Chan, de aquí de Tarifa, o bueno, Enrique también recuerdo yo haber escuchado que Enrique vestía también a la Virgen de la Luz y a la Virgen de los Dolores, pero Chan es el que yo he conocido. De hecho, yo muchas veces he aprendido, yo muchos años he aprendido de Chan. Me llevaba a mi tía de pequeño a vestir a la Virgen de las Lágrimas o a la Virgen de los Dolores, y yo, claro, yo me ponía al lado suya, le daba los alfileres y yo aprendía y yo me quedaba embobado mirándolo a él. Entonces, es el que creó escuela de alguna forma. Claro, claro, para mí sí, para mí es un referente, para mí es que ha sido quien yo me he ido guiando y he ido fijándome en cosas que bueno, que yo desde pequeñito estoy metido en este mundo. Así que para mí ha sido mi referente. Bueno, ahora nos vas a explicar, ¿verdad? Vas a hacer como correcto una simulación de qué elementos y cómo se colocarían, vale, en la vestidura de la talla, en este caso de los Dolores. Bueno, Nacho, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Qué tocaría ahora? ¿Ante qué estamos, no? Un poco. Pues mira, en estas bases, digamos, tenemos todas las sayas de la Virgen, para que no se estropeen y para que no sufran los bordados y demás. Lo que simulan es el candelero, que es la parte, digamos, de la falda de la Virgen, y aquí pues vamos poniendo las sayas que no se vayan a utilizar, o que por la época que estemos se van a utilizar con más tiempo, las vamos poniendo debajo y encima vamos poniendo pues las que vayamos a utilizar. En este caso, como vamos a hacer la simulación de la vestimenta de la Virgen, cómo podría ser, por ejemplo, para la salida del Martes Santo, pues vamos a utilizar esta saya, que es la más buena, bueno, la más elegante, no sé cómo decirlo. En este caso, pues bueno, todas tienen su significado, estado, claro, todas tienen su significado y todas tienen valor, por supuesto. Pero es la que más valor tiene por el tema del bordado y porque es la última que se ha adquirido, que fue una donación, y vamos a hacer la simulación con esta saya, ¿vale? Claro, tenerla aquí es eso, os permite que no sufra el bordado, como tú dices, además que no se arrugue la pieza, ¿no? Correcto, no, como es un tipo de bordado que necesita que esté completamente plano y demás, pues no puede estar doblado. Entonces esta es la forma de tenerlo y de conservarlo en el mejor estado posible. Está entonces, claro, que las sayas van por un lado, las mangas. Sí, correcto, teníamos las sayas. Esta es otra que tiene, ¿ves? Esta es más antigua, que también se hizo con unos recortes de un manto antiguo y demás. Pero vamos a utilizar esta ahora y vamos a hacer la simulación, ¿vale? Muy bien, vamos allá. Nacho, vamos a hacer una simulación, ¿no?, de cómo se podría vestir la imagen de los Dolores para un desfile del Martes Santo. Tenemos también aquí a Antonia Rodríguez, buenas tardes, que está incorporada con nosotros. Esto son vestiduras que lleva también la imagen. Sí, correcto. Esto siempre lleva a la Virgen puesta una combinación, unas enaguas, ropa interior, como se le quiera llamar, ¿vale? Compuesta por falda y blusa, ¿vale? Ahora mismo la Virgen tiene puestas una, estas son las que están limpias, para el siguiente cambio se lo vamos cambiando. Vamos haciéndolo así, se va limpiando y se va poniendo y se va... Y además, y con se la va... antigua usanza, ¿esto será algodón? Esto es algodón, correcto. Unas tiras bordadas antiguas que se rescataron de unas colchas antiguas de cama. Hay algunas que tienen algunos bordados, por ejemplo, la que tiene puesta ahora tiene toda la parte
parte de abajo bordada. Y bueno, se le va cambiando y hay gente que, bueno, que va donando corchas antiguas, manteles y demás, y se le van haciendo a la Virgen, bueno, pues su ropa interior, porque siempre debajo de, digamos, encima de la talla, antes de poner la ropa y demás, se suele poner una ropa interior. Y ahora vamos a proceder a poner lo que es la saya. En este caso, pues esta saya es enteriza, ¿vale? Es desde el cuello. Hay otras que son cuerpo y falda independiente. O sea, talle y falda. Ahí está, corpiño y falda, corpiño, cuerpo y falda, como quieras llamarle. Pero a mí personalmente me gusta mucho de este estilo, porque me gusta pronunciarle la cintura. Cuando he visto a la Virgen me gusta mucho apretar la cintura, porque aparte tiene una cintura muy, muy bonita, entonces de esa forma no se sale, digamos, la blusa de la cintura de la falda o la falda de la blusa. Entonces, claro, lo que hacemos ahora es que ponemos en la cinturilla, ¿vale? En este caso, bueno, vamos a poner esta, que es una de las más antiguas de la Virgen. ¿Cómo nos dijiste que se llamaba esta cinturilla o sardineta? Sardineta. En la zona de Málaga se le llama sardineta, que es como especie de un lazo bordado o unas tiras bordadas con caídas. Puede ser lateral, por ejemplo, podemos poner aquí en un lateral, la podemos poner en el centro, pero tendríamos que subir. Voy a apretar esto un momento, si no, no puedo ponerlo. Curiosamente pensábamos, se puede pensar que las sayas eran como un vestido entero, con la parte de delante y la parte de atrás. Quizás los habrá a la manera de túnica. Sí, pero correcto. Este en particular solo es la parte delantera. Solo la parte delantera. Hay varios ejemplos que tiene la falda enteriza por detrás, cerrada, con otro tipo de tela, y cada uno lo suele hacer de una forma. A mí, por ejemplo, me gusta esta forma porque yo aprieto, digamos, la cintura y se quedan unos pliegues muy bonitos. Y esto, como ya os he dicho, se puede poner lateral, si se pone en el frente, se puede pasar al frente, pero habría que subir uno de los cabos para que queden los dos al mismo nivel. Hay muchas formas de ponerlo. Hay otra forma que se puede hacer como una lazada, que esto es como sería más una sardineta, que es lo típico que os he dicho que es la zona de Málaga. De Málaga. Pero hay muchas formas de ponerlo. En este caso, pues, lo vamos a poner en el lado para que no tape lo que es el bordado. Luego tendríamos que poner las mangas, que corresponden a esta saya, siempre van a juego, ¿vale? Claro, lo suyo sería empezar a colocarla por aquí por el hombro, ¿vale? Cuando esté la Virgen, digamos, habrá que meter los brazos y demás, que son unos brazos articulados. En este caso, pues bueno, vamos a esconder un poco, o vamos a ponerlo mejor, vamos a meter la manga esta por dentro para que no nos estorbe. Normalmente las tallas tienen los brazos... Los brazos articulados, que para vestirla pues se van moviendo para que te sea más cómodo de colocar, digamos, lo que son, en este caso, pues las mangas y demás. Hay algunos cristos que también tienen los brazos articulados, como puede ser, por ejemplo, pues bueno, un cautivo, un medinaceli, un nazareno, la oración en el huerto de aquí de Tarifa, es decir, los cristos también tienen los brazos articulados porque si no, no habría forma de vestirlos. Vale, en este caso entonces ya estarían las mangas colocadas. Anteriormente deberíamos haber metido los puñitos, ¿vale? Que los tenemos encima de la mesa, vamos a coger un momentito. Los trastes son los que están rematados también por tira bordada, ¿no? Por encajito. En este caso, por ejemplo, pues mira, tenemos dos opciones aquí, que uno es este que tiene un encaje de valencié ancho, ¿vale? Este tipo de encaje se llama valencié, sí. Y este es un encaje de bolillo, que también es muy típico. Aquí hay muchas mujeres en Tarifa que hacen muchos encajes de bolillo, hacen bastantes preciosidades y bueno, creo que este encaje lo haría alguna de las mujeres de aquí. Entonces esto iría dentro de esta manga para que aparezca cuando la Virgen lo tenga puesto, digamos, pues sería como una cosa así. Aparece solo lo que es el encajito y se vería una cosita más o menos así. Vamos a simular que la Virgen, digamos, tiene los brazos así hacia adelante y que quedaría como una formita así. Bueno, le ponemos ese ejemplo y ya está. Entonces ya tendríamos a la Virgen vestida con la saya y con las mangas. Ahora viene ya la parte más complicada, que es el rostrillo, que es la parte de la cabeza, y el pecherín, que es la parte del pecho. Que eso nos decías tú antes, que es incluso lo que define estilos. Correcto. Estilo sevillano, estilo gaditano, granaíno, malagueño. Sí, dependiendo de la zona en la que estés, tú puedes tirar por un sitio o para otro.
Yo personalmente, a la hora de vestir a la Virgen, no sé en qué ubicarme, porque bueno, le suelo poner un collarcito de perla casi siempre en el cuello. Entonces son más de la zona granaína, también es gaditano, muy, muy de la vestimenta gaditana, que el rostrillo, digamos que la parte de la frente y del lateral de la cara baje hacia los lados, dejando el pecho muy libre, solo poniendo a lo mejor algún encajito en el filo. Eso es muy gaditano. Luego está sevillano, que es el pecho, digamos, con las diferentes tiras fruncidas en el pecho, el pecherín, y el, en la frente, pues bueno, puede ser o bien el pico macareno, como se conoce, o bien si utilizas un tipo de tejido y vas haciendo pliegues y demás, se puede asemejar más al, al tocado que lleva la Esperanza de Triana. En este caso, bueno, vamos a coger uno de los encajes que hemos enseñado que antes. Hemos mostrado, claro, sí. Y voy a hacer una pequeña muestra de cómo sería un pecherín, pues, bueno, típico, por ejemplo, sevillano, o también si es una sola vuelta puede ser que sea también estilo gaditano. Pero bueno, eso ya como, como que también gustaría, ¿no? Está dependiendo del momento, como te surja. Lo primero que hay que hacer es buscar el derecho del encaje, muy importante, porque tiene su derecho y su revés. Y ya lo que se empieza es, yo empiezo siempre por abajo, para ir superponiendo las partes de encaje, y bueno, se le va dando un plieguecito, se va cogiendo dos alfileritos. A mí este momento me gusta estar tranquilito, me gusta estar solo, sin que haya muchas miradas, aunque ya estoy acostumbrado a estar vistiendo a la Virgen y que estén charlando y que estén, pero es un momento muy, muy íntimo. Me gusta siempre vestir a la Virgen con gente que bueno, que tienen respeto y que saben lo que estoy haciendo, que están calladas y que, bueno, evidentemente, pues antes de vestirla siempre les rezamos y demás. Pero es un momento muy íntimo, porque hay veces que tú, bueno, no tienes la inspiración y no te sale. O yo se lo digo, yo hablo con la Virgen y se lo digo, yo le digo, bueno, tú sabrás qué es lo que quieres hoy. Si quieres esto, quieres lo otro. Ella me va diciendo, sí, correcto. Como ella vea que no va a estar favorecido o lo que sea, es que me pone cada traba que digo yo, no te gusta, fuera, pues venga, otra cosa. Entonces voy. Se te ha dado la circunstancia sí, de que has empezado y. Sí, 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 sí. He desmontado entera, aunque todo el mundo me diga desde abajo que está preciosa o lo que sea. Si yo no la veo bien, fuera, a empezar desde cero. Porque, sí, porque para mí intento ser muy perfeccionista en este aspecto y bueno, la verdad que me gusta que ella esté favorecida. Y que no salga tampoco de su estilo. No me gusta inventar, no me gusta jugar, digamos, con este tipo de cosas, porque bueno, no se puede jugar con la devoción de una imagen. Uh-huh. Y más con una imagen como es la Virgen de los Dolores, que bueno, que me causa un respeto bastante importante. ¿Todo esto lo hacéis con la talla, digamos, a tu altura, más accesible? ¿Tú tienes que estar encima del paso con la imagen ya? Pues mira, si te digo la verdad, María José, no lo hago cómodo. La verdad que no lo hago cómodo, porque yo lo que intento es mover lo mínimo a la Virgen. Y yo lo suelo hacer en el altar, cuando por ejemplo estamos en el paso, la suelo vestir encima del paso, ya con la peana y demás, ya como vayamos a salir. Porque aparte tiene que estar todo perfecto para que esté colocado con el pollero y demás para la salida. Pero ahora, por ejemplo, en el altar, tal y como está ahora mismo, me hicieron una especie de plataforma que digamos que estoy a la misma altura que la Virgen. Entonces me subo ahí, en vez de bajarla al suelo y después volverla a subir, me subo en la tarima y yo estoy cerquita de la Virgen, estoy delante de la Virgen y no estoy cómodo porque, bueno, no puedo dar un paso para atrás porque me caigo hacia detrás, pero bueno, prefiero no toquetearla mucho y no bajarla y hacerlo en el sitio. Por eso, bueno, no es muy cómodo, la verdad, pero bueno, ya estoy acostumbrado. Entonces, bueno, así quedaría. Con el pecherín. Este es el pecherín y esto sería, digamos, pues bueno, un pecherín sencillo de blonda de tres vueltas. Uh-huh. y que ahora, bueno, con otro trozo de encaje que puede ser el mismo o diferente, pues tendríamos que empezar con la parte de la cabeza, de la frente y de los laterales, que aquí digamos que estaría la cara de la imagen y habría que ir subiendo y haciéndole los ricitos y rematarlo. Pero este sería un perfecto ejemplo de una blonda que puede ser, bueno, de estilo sevillano o clásico o estilo gaditano, porque ahora aquí si rematamos con un encajito hacia arriba como subiendo un cuello y le ponemos un collarcito de perla, pues bueno, eso es más gaditano. Pero bueno, eso depende de cómo surja en el momento, es lo que sale.
Lo va dictando un poco el momento. Sí, y ahora entonces pondríamos en el pecho el corazón en este caso, ¿vale? Que iría justo en el centro, con mucho cuidado de no romper ningún tipo de encaje ni nada. No quiero incidir mucho ahora porque podemos romper el encaje, que eso hay que tener mucho cuidado. Lo voy a dejar aquí superpuesto para que veáis cómo puede quedar o cómo suele quedar, digamos, el corazón en el pecho de la imagen, que para el mundo entero la advocación de la Virgen de los Dolores va reflejada con este corazón con los siete puñales, ¿no? Y se remataría con la incorporación de la corona, entonces. Claro, ¿no? Ahora vendría, una vez que ya tenemos todo lo que es el rostrillo y los laterales rematados y más, que ahora mismo no podemos ponerlo. Eso tiene muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo, porque claro, ahora mismo esto es más cómodo porque tú estás pinchando en un maniquí de corcho. Pero tú imagínate trabajar con una imagen que el cuerpo es de madera y que tú tienes que tener cuidado a la hora de clavar el alfiler, que tú no puedes clavarlo directamente. Y además que aquí se trataría de recrearle, claro, como una especie de... La imagen, por ejemplo, la peculiaridad que tiene la Virgen de los Dolores es que tiene el pelo tallado, tiene bastante volumen en la cabeza de pelo tallado, tiene un moño. La Virgen es de la escuela valenciana, entonces podéis asemejar un poco al peinado de Fallera, porque es un poco así como volumen, con un moño detrás, es un poco, es un rollo así muy, muy valenciano, y claro, tiene mucho volumen. Yo normalmente lo que se hace es que se venda, tiene toda la cabeza vendada para que te sea más fácil a ti el pinchar el alfiler y que quede bien cogido el encaje. Entonces, una vez que ya esté el rostrillo perfectamente cogido y demás, procedemos a poner el manto, ¿vale? El manto, claro. Que vendría... Bueno, pues cogeríamos, por ejemplo, en este caso, pues un manto negro. Este es un manto negro liso que tiene la Virgen. Colocaríamos en el lado del boquete, que esto va justo en la cabeza. A ver, suelta, Antonio, lo tengo yo aquí ya. Esto iría justo en la cabeza, el boquete donde va el perno. Vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí provisional. Entonces ahora, bueno, pues pondríamos el manto, que en este caso, pues habría que ir ajustándolo bien a la cabeza y demás. En los brazos, en los hombros, que esto también tiene su trabajito. Y ya, bueno, pues es opcional el colocarle una toca de sobremanto, que es lo que hemos visto anteriormente ahí. Antonia, porfa, déjame la que tú quieras, la dorada grande. Ahora sería opcional el colocarle, por ejemplo, pues una toca de sobremanto, o se puede dejar tal cual sin toca. Vamos a poner una toca para que veáis vosotros cómo queda y cómo remata, digamos, lo que es el conjunto. Esta toca se la regaló, como os he dicho, los costaleros de la Virgen de los Dolores. Y la verdad que es muy, muy bonita, le queda muy, muy chula. Y la verdad que, bueno, se le pone también para la salida procesional y remata, ¿ves? Ya esto es otra cosita. Y ya, pues bueno, vendría ya, para rematar, vendría ya lo que sigamos, que sería la corona, que quedaría ahí a una altura así, aproximadamente. Uh-huh. Y, hombre, iría justo al manto, por supuesto, que hasta aquí falta la cabeza. La cabeza. Y esta es una de las coronas más buenas que tiene la Virgen. Por hacer un resumen, esta corona se compró de segunda mano a una hermandad de Sevilla, la Hermandad del Baratillo. Y bueno, es una de las joyas que conservamos aquí en la hermandad y que está en muy buen estado, y es la que saca la Virgen en procesión. Esta es la que saca la Virgen cada Martes Santo y en alguna de las festividades más importantes, como es en septiembre o alguna cosa extraordinaria, algún traslado o alguna fiesta importante. Así que bueno, aquí tenéis un ejemplo de cómo quedaría. Ya las demás joyas que hemos visto allí en la mesa, pues se podrían poner por aquí, por el rostrillo, por el pecho, en la cintura. Eso ya, digamos, depende ya del momento. Si quieres ponerla más enjollada, eso antiguamente se utilizaba mucho, las joyas, se pedían joyas o devotos dejaban las joyas a la Virgen para que se le pusieran para la salida procesional. Y hay imágenes de vírgenes antiguas o de fotografías antiguas que está la Virgen completamente enjollada. A mí personalmente me encanta porque... me encanta poner todo tipo de joyas, pero es cierto que, bueno, que va por moda. Ahora ya, por ejemplo, pues se vuelve a llevar un poquito, no tanto como en esa época, pero ya te digo, pondríamos algún pendiente por aquí, si tenemos los dos iguales, pues pondríamos el otro en el otro sitio, y ya se va jugando un poco dependiendo de lo que tú quieras en ese momento, si enjollarla mucho, si más discretita, algo más elegante. Así que aquí tenéis una demostración. Bueno, faltaría, por supuesto, el pañuelo,
que tenemos también ahí en la mesa varios modelos, y el rosario, que también se le pone a la Virgen en la mano. En una mano va el pañuelo y en otra mano va el rosario. Son elementos imprescindibles, los tiene que llevar. Sí, importante, siempre, os lleva siempre. También tenemos variedad, una variedad bastante de extensa, digamos, de pañuelos que han sido donados y demás. Y de rosario también tenemos muchas donaciones que gracias a Dios en ese aspecto pues tenemos bastante. Así que creo que no se me olvida nada. Aquí tenéis una pequeña demostración de lo que yo sé hacer, de lo que yo hago con todo el cariño del mundo y con todo el respeto del mundo también. Y nada, espero que os haya servido y que os sirva para ver ese trabajo que no se ve, pero que creo que también es muy importante de que la gente vea el trabajo que hay detrás de cada vestimenta y de cuando tú ves a una imagen en la calle, todo el proceso que tiene. Así que gracias a vosotras por venir y grabar estas imágenes. Saludos a la audiencia de Televisión Tarifa. Hoy nos encontramos en San Francisco, sede canónica de la Cofradía del Consuelo y Nuestra Señora de las Lágrimas, y vamos al encuentro de el quien es nombrado por el Obispado desde hace meses, el comisario encargado un poco de reflotar este grupo parroquial que, como bien sabemos, no desfilará en este Miércoles Santo. Sin embargo, sí se han centrado los esfuerzos en procurar que los cultos internos, los que se puedan hacer aquí en San Francisco, den la oportunidad de encontrarnos con ese crucificado de gran valor, el Cristo del Consuelo y Nuestra Señora de las Lágrimas. Vamos al encuentro de Pepe Muñoz, de José María Muñoz. Buenas tardes. ¿Qué tal? A los pies del titular te encontramos. Sí, preparando. Preparando, y en esta capilla. Su capilla. Su capilla. Bueno, estábamos aquí porque queríamos que tú nos enseñara, nos instruyeras a la audiencia de Televisión Tarifa sobre un terreno que conoces a la perfección, la música, y sobre todo la música que caracteriza también no solo la Semana Santa, sino incluso este desfile, ¿verdad? Pero antes también queríamos un poquito abordar, sintetizar, recordar la situación por la que atraviesa esta cofradía del Miércoles Santo, la del Consuelo y Nuestra Señora de las Lágrimas. Ya le hemos recordado a la audiencia que no habrá desfile este Miércoles Santo, no se podrá realizar ese culto externo, bueno, pues por motivos que tú nos recordarás, pero aún así habrá cita aquí en el interior de la parroquia de San Francisco, sede canónica de este grupo parroquial, e incluso se respetarán un poco los horarios que todos tenemos en nuestra memoria de lo que es el Miércoles Santo en Tarifa. Así es. Y como bien dices, por la circunstancia extraordinaria de este momento por el que pasa la cofradía, que tras de caer su última junta de gobierno, pues el obispado pues crea o nombra la figura del comisario, que se me encomendó y que yo pues bueno acepté, y nada, pues simplemente con el objetivo de procurar una próxima junta de gobierno lo más pronto posible, y por supuesto que la cofradía siga con su día a día en cuanto al funcionamiento, pero bueno, en un régimen interno, ¿no? Que son los cultos internos, porque como bien has dicho, no va a salir en procesión un Miércoles Santo, pues bueno, pues simplemente porque es que no se puede, no se contempla esa posibilidad. No hay ni junta de gobierno formada. No hay junta de gobierno formada, por lo tanto, las reglas pues impiden que una hermandad, una cofradía como tan señera como la nuestra, como el Consuelo, pues no salga en procesión. Sí, los cultos internos, es decir, todo lo que es los viernes de cada de cada semana, ¿no? Todos los viernes, o los cultos que ahora precisamente acabamos de terminar, como es el quinario o el propio traslado del Cristo al altar para sus cultos, etcétera, etcétera, pues eso sí se deben de seguir organizando, y en ello estamos, en seguir manteniendo viva la llama de esta cofradía para que todo el mundo siga teniendo muy cerca su Cristo. La oportunidad, el Miércoles Santo veremos a este crucificado y a la talla
cotitular de las tres titulares. A sus titulares, porque también San Juan, San Juan. Evangelista, sí. Que la compañera también lo puede captar por aquí, ¿verdad? Eso. Los veremos además no aquí, o sí aquí. ¿Dónde los veremos? Altar, los veremos en el altar. Sí, sí, estará expuesto en el altar mayor hasta el propio día del hasta el propio miércoles santo, donde se realizará pues esa visión del miércoles santo, pero de manera más íntima, de manera para que bueno, para que todos sus devotos puedan bueno, disfrutarlo, puedan estar aquí en la iglesia y disfrutar de él, ¿no? ¿Habrá alguna oración? Nos imaginamos. Sí, el miércoles santo, sí, a las 8:30 de la tarde, como estaba previsto en su salida procesional, si de manera normal se hubiese producido, pues tendremos la cita del Cristo del Consuelo con su pueblo, pero dentro del templo. ¿Y tendrá también alguna música especial? Bueno, será un momento especial, porque lo que sí que queremos, y tengo muy claro, que debe ser un momento de recogimiento, un momento de disfrute para todos sus devotos, ¿no? Bueno, pues precisamente la música era una de las claves que nos reunía aquí y con la que queríamos contar con José Muñoz, ya no solo en su faceta de comisario, sino en su faceta de músico, profesor de música y director de la banda municipal y de la agrupación Asociación Cultural Pintor Manuel Reiné. Y precisamente la música de capilla, sí, es un referente que en más de una ocasión, si no nos equivocamos, ha escoltado el desfile, sí, de lo que es este crucificado, sí, sí, que nos acompaña, ¿verdad? Es una tradición, no sé, así es, si será muy antigua, cuándo se remontará, Pepe, pero... Bueno, a ver, hay según las reglas que constan en la propia cofradía, ¿no? Porque eso se recoge en su reglamento interno, que, bueno, así como la Virgen de las Lágrimas debe ser acompañada por una banda de música, pues también se recoge que el Cristo del Consuelo pueda ser escoltado con la música de capilla o bien en silencio absoluto, ¿no? Entonces esas dos posibilidades caben y no otras. Lo digo porque precisamente ese ha sido un tema de confrontación entre hermanos y un poco el causante de que la última junta de gobierno decayera, ¿no? Las reglas, pues bueno, pues están. Y están para cumplirse, evidentemente, ¿no? Y recogen esas dos posibilidades. No recogen otras posibilidades, como una banda de cornetas y tambores o una agrupación musical, ni nada de eso. Entonces, en este caso, hemos tenido la oportunidad de ver al Cristo del Consuelo en la calle, bien acompañado por la música de capilla, por un trío de música de capilla clásico, ¿no? O bien, en completo silencio. Entonces, en esta ocasión, bueno, una próxima junta podrá decidir, reunirse y decidir qué es lo que quiere realmente, ¿no? Porque una de las cosas que sí realmente hace falta en esta hermandad es crear una identidad propia mucho más profunda, ¿no? Es decir, y una estética también muy, muy determinada para que todo el mundo conozca y reconozca un Cristo del Consuelo en la calle. Si alguien, una junta, decide más tarde que debe ser acompañado, pues serán los propios hermanos los que decidan si debe ser así, ¿no? Hoy por hoy, pues el silencio, el recogimiento o el leve acompañamiento de tres instrumentos como el trío de capilla, el clarinete, el oboe y el fagot. Eso es lo que vamos a ver ahora a continuación. ¿Quiénes son los intérpretes para que nos situemos? Sí, pues Claudio Álvarez al clarinete, Carlos Muñoz Román al oboe y Juan Gómez Patón con el fagot, miembros por supuesto de nuestra banda de música y en el caso del primero también maestro, que bueno, que interpretarán algunas de esas piezas que amenizan, exornan, ayudan a que se eleve aún más un momento con el Cristo del Consuelo. Una última cosa antes de irnos a ello. ¿Tú crees que en Tarifa estamos poco acostumbrados o poco familiarizados con un desfile procesional en una estación de penitencia?
con ese tipo de condiciones, con esa música? Somos un poco... No es que estemos acostumbrados. A ver, Tarifa tiene un desarrollo y una evolución de muchos años, tiene una experiencia de muchos años en el mundo cofrade. Lo que... Es más una opinión particular. Lo que entiendo es que esa evolución no ha sido del todo positiva. Hoy día en Tarifa hay excesivo ruido en la calle. Entonces, una estación de penitencia, un Miércoles Santo, que es una hermandad de recogimiento, puesto que ya tenemos un titular muerto en la calle, hemos llegado al punto de que hay excesivo ruido, ruido de negocios, ruidos de personas, ruidos de partidos de fútbol a topastilla en un negocio determinado, se canta un gol y se canta un grito en pleno sermón de la cita en la calzada, etcétera, etcétera. Hay excesivo ruido y por lo tanto se le pierde un poco el respeto en el momento que está ocurriendo. Digamos que esa es la evolución hacia la que hemos ido, fruto de también en lo que hemos convertido a Tarifa. Tarifa es una ciudad turística. El que viene no solo viene a ver Semana Santa, sino a pasarlo bien. Y nos encontramos a la gente de copa detrás de la banda, pues bailando y saltando. Entonces, no entienden en muchas ocasiones, otros sí, por supuesto, en muchas ocasiones no entienden o no respetan el momento que se está viviendo en la calle en un día cualquiera de nuestra Semana Santa. Muy bien, pues vamos a dar paso a esos músicos que se incorporan aquí para oír esa muestra de esa música de capilla que podría acompañar un desfile del Miércoles Santo. Thank you.
Bueno, pues Juan Antonio Gómez, Patón, Claudio Álvarez y Carlos Muñoz han sido los intérpretes de la banda que se han prestado, que han colaborado amablemente con nosotros, le hemos robado su tiempo y sus energías para hacer esta pequeñita muestra de piezas de música sacra que podrían acompañar este desfile. Juan Antonio, nos hablaba Pepe antes de la dureza para la persona que va a ver los desfiles procesionales, a lo mejor de estas piezas aquí en Tarifa acompañando un desfile. ¿Tú tienes en la misma sensación o puedes tener esa sensación, puedes tener otra, siendo músico y estando en más de un desfile, prácticamente en todos? Hombre, yo sí entiendo que sean duras, son piezas... Esto es ronco, perdóname, al final. Yo entiendo que son piezas duras, duras en el sentido de que son muy sobrias y no tienen un dibujo divertido, ¿no? Digamos, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y yo entiendo que pueda aburrir un poquillo a la gente, pero no deja de ser un repertorio muy bonito. Es muy bonito de tocar, como músico a mí me encanta, sí. Y la verdad es que, concretamente para Consuelo, es magnífico, vamos. Uh-huh. Es una forma de interpretar la música diferente, que no peor ni mejor, sino diferente y muy bonita. Claro, también lo decía él, que es el repertorio musical que a lo mejor más acorde está con ese tipo de momento, de la claro. Liberación, ¿no? De la estación de penitencia. Sí, desde luego una música más recogida, son tres instrumentos, tres colores muy bonitos de sonoridad y la música de cámara, personalmente a mí me gusta mucho. ¿Tenéis más de una cita en esta Semana Santa con música de cámara? En principio, no. Uh-huh. ¿Echáis en falta eso entonces en la Semana Santa tarifeña, que se haga esa pequeña apuesta como músico, te digo, como yo lo he hecho en falta. Espectador? Bueno, yo particularmente es que echo en falta... En Tarifa, pasos que salgan en silencio. He hecho en falta pasos que salgan con capilla. También se podrían salir pasos con cámara, con música de cámara cantada, ¿no? Capilla o capilla y gente cantando. Hay una variedad de formas de entrelazar la música que aquí no se contempla. Aquí siempre se contempla la banda. Que está muy bien. La banda de corneta, pero... Hay muchísimo más color en la música y cosas que aquí no se ven. Muy bien, pues os vamos a pedir un último esfuerzo, a ver si nos podéis interpretar una última pieza. ¿Cuál sería? Introdúcenosla tú. ¿Cuál sería? La última, pues si el... Si el nos deja el tríptico, la tercera, es un tríptico de marcha lenta y vamos a tocar la tercera, uh-huh. El tercer tríptico. ¿Qué le caracterizaría a esta? ¿Muy compleja o...? No, tiene resabios de marcha. Tiene alguna marchita por ahí entremetida. Pues a ver, nos vamos a quedar con ella. Compartir este momento con vosotros, que por cierto nos comentabas tú también que precisamente la música de capilla, este tipo de música, ha sido algo en lo que estáis teniendo tiempo de trabajar
En esta fase de impago, o esta fase de reconstrucción, precisamente, la creación de patrimonio no para, en ese sentido, mientras se pueda, ¿no? Y en las medidas en las que se pueda, pero precisamente la música es uno de esos terrenos. Quiero decir, ¿hay novedades ahí? Pues sí, mira, una hermandad debe conservar o debe trabajar por el patrimonio, pero el patrimonio es de muchas facetas y, por supuesto, la musical, porque eso también forma parte del patrimonio. Si bien es que es verdad que la Hermandad del Consuelo, pues bueno, a lo largo de estos años, desde, es que no recuerdo exactamente si fue más o menos en 2013, cuando se incorporan unas piezas al repertorio, fueron escritas por Fermín Franco. Pero entonces, es ponerle música a la plegaria, que es un texto al que Fermín le pone música, y también a la cita, que es un texto de nuestro director espiritual, Juan Pedro, y también le pone música, pero para ser cantada. Para ser cantada. Luego, posteriormente, incluso una marcha de procesión dedicada a la Virgen de las Lágrimas. Pero ya en los últimos tiempos, la música de capilla es la que realmente ha cobrado un poquito de más cuerpo. Nuestro también tarifeño Aurelio Gurrea escribió una plegaria al Cristo del Consuelo para cuatro instrumentos, para flauta, oboe, clarinete y fagot, que nosotros estrenamos en el concierto del pasado mes de noviembre, en torno al Día de los Difuntos, que hicimos aquí en la Iglesia de San Francisco, también un concierto. Y actualmente hemos pedido, ha sido un encargo mío personal, a un compositor, Carlos Guillén González, hemos pedido que nos hiciera algo, y nos ha hecho cinco piezas magníficas. Se llama Cinco miradas al crucificado, se titula la obra, y está compuesto por cinco piezas. Cinco piezas, una primera es una saeta dedicada al Cristo del Consuelo, con una esencia flamenca, suena muy andaluza, suena muy flamenca, y las cuatro restantes son homenaje a compositores del Renacimiento español, como Francisco Guerrero, Tomás Luis de Victoria, Juan Vázquez o Cristóbal de Morales. Entonces, eso enriquece el patrimonio de la cofradía y es algo que próximamente las vamos a estrenar también. Todavía no hemos dado forma al acto, pero queremos también que la gente la conozca, porque es una música muy interesante dedicada al Cristo del Consuelo. Será en cualquier caso no más allá de la Semana Santa. Claro. Bueno, nos despedimos. No sabemos si el año que viene habrá culto externo. Yo pero creo bueno, que el trabajo continúa y está ahí. Yo tirando de voluntades y de compromisos personales, ¿verdad? A buen puerto se llegará, ¿no? Sí, yo confío y creo que sí. Muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, pues este era el relato que teníamos de este Miércoles Santo aquí en el interior de San Francisco.